A partir del 4 de noviembre del 2024 se va a ampliar el control de stock a través del Sistema Integral de Gestión de Documento de Tránsito Vegetal a todos los empaques cítricos de la provincia de Entre Ríos. Si bien dicho control ya se viene realizando sobre algunos empaques que parte de la fruta que procesan tiene como destino un centro de tratamiento cuarentenario, la idea es que a partir del 4 de noviembre todos los empaques de la provincia de Entre Ríos que procesan fruta cítrica se les aplique el control de stock a través de este sistema, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad, por un lado, que es algo en lo que se viene trabajando desde principios de este año, y a su vez también evitar el ingreso y una dispersión de una plaga a un área libre, siendo la principal plaga mosca de los frutos, entre otras. Paulatinamente se irán incorporando el resto de las provincias en las cuales también cuenten con empaques que procesen fruta cítrica. Dígase Corrientes, Misiones, todo lo que es el NOA, Tucumán, Salta, Jujuy. La intención es llegar o aplicar la misma medida para el resto de las provincias. Si bien arrancamos por lo que es cítricos, la idea es también incorporar al resto de los productos que son hospedantes de mosca y que obviamente pasan por un centro de tratamiento y cuyo destino final son las áreas protegidas. El pimiento, la uva, la palta, son productos que también es importante conocer toda su trazabilidad desde el campo hasta el destino final, que puede ser el área protegida de Patagonia, Mendoza o San Juan. La forma en que va a funcionar este sistema es todos los productores que envíen fruta cítrica a procesar a un empaque deberán realizarlo confeccionando el correspondiente DTV, donde obviamente el origen va a ser un RESPA y el destino va a ser un empaque. Ese empaque lo que tiene que hacer es cerrar ese DTV y a partir del momento en que el empaque cierra ese DTV, el sistema lo que hace es acreditar el stock en cantidad, tipo de especie y variedad que recibió el empaque. Luego, cuando el empaque procese esa fruta y vaya a realizar un nuevo DTV para despachar esa fruta, independientemente del destino, el mismo sistema de DTV le va a solicitar que indique el origen de la fruta que está despachando. Y en ese caso, lo que va a tener que indicar es alguno de los RESPA a los cuales le envió fruta y obviamente cerró el DTV. En el caso de que el empaque reciba fruta con un DTV y el mismo no cierre ese DTV, ese stock nunca se va a acreditar, porque el sistema lo que interpreta es que esa fruta nunca llegó al empaque, por más que el DTV está en estado emitido o pasado un tiempo pasa a estado vencido.